Hoy te presentamos la segunda parte de nuestra visita a la séptima refinería mexicana que se construye en Dos Bocas, Tabasco, México. La ingeniera Rocío Nale, encargada de este gran proyecto, nos abrió la puerta para conocer de cerca esta mega construcción. Pero antes te invitamos a que veas la primera parte de esta visita en el link que aparece en la parte superior de este video. Vestidos de color naranja, cerca de 32,000 trabajadores tienen empleos en la construcción de la refinería Olmeca, en esta zona de Tabasco. Desde muy temprano se presentan puntualmente a la obra para iniciar las labores. Un gran tráfico vehicular se presenta tanto en la entrada como en la salida donde se construye la refinería. Miles de familias dependen de estos empleos que ha generado la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. En el recorrido que realizamos, pudimos apreciar que esta obra icónica del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy grande. Muchísima gente tiene trabajo aquí. Como vemos, hay de todo, hasta los camarógrafos que realizan los videos de los reportes semanales que se presentan en la conferencia del presidente. Todos los lunes son los mismos empleados de la refinería que hacen estas grabaciones. Al estar en este lugar, pudimos observar que todos los frentes de construcción avanzan de manera sincronizada. Cada equipo constructor ya tiene el plan de trabajo a realizar cada día. Desde ingenieros, diseñadores, técnicos, arquitectos, soldadores, albañiles, plomeros, entre otros, todos están trabajando arduamente con el fin de que esta obra se termine en tiempo y forma, y sobre todo, que sea una obra de calidad que dure muchos años al servicio de los mexicanos. Porque todo esto que vemos se está pagando con el dinero del pueblo de México, eso sí, sin un solo peso de deuda. Nunca antes se había visto algo así en México. Todos sabemos que los gobiernos anteriores no construyeron nada similar. Siempre nos informaban que el dinero nunca les alcanzaba para finalizar las obras. Tal es el caso de la refinería Bicentenario del expresidente Felipe Calderón, que se construía en el estado de Hidalgo, donde solo construyó una barda y la dejaron en el abandono. Pero eso sí, el dinero que tenían contemplado para dicha obra se les acabó. Hoy vemos claramente que el presidente de México está trabajando muy duro para que en este sexenio esta refinería esté terminada y produciendo combustible para los mexicanos. Así como el presidente lo ha dicho, el próximo 2 de julio del año 2022, esta nueva refinería Olmeca será inaugurada. Posteriormente, entrará a la etapa de pruebas, donde más de 90,000 equipos instalados y kilómetros de tuberías que interconectan a los equipos en la refinería serán sometidos a las diferentes pruebas, y así tener la certeza y la seguridad que los equipos no presenten fallo alguno. La ingeniera Rocío Nale nos comentó que para el mes de diciembre de este mismo año, esta nueva refinería ya va a producir su primer barril de gasolina. Pero para que esto suceda, hoy las empresas constructoras tienen que avanzar en tiempo y forma. De acuerdo con el presidente de México, esta nueva refinería que se está construyendo
tiene como objetivo que México pueda reforzar su seguridad energética. Esto a través del incremento en la producción de gasolina y diésel producida a nivel nacional. El proyecto también busca abatir la importación de los combustibles, que representa el 77% del abastecimiento que existe en el país. Y se espera que a finales del año 2023, México sea autosuficiente y no tenga que comprar gasolinas en el extranjero. En el recorrido que realizamos en la obra, vimos muchísimos equipos de todas las medidas y formas. Estos equipos se mandaron a construir en talleres de diferentes países como son India, Corea, Italia y Turquía, cuya logística de envío es realizada por Pemex, con lo que se buscó ahorrar tiempo y recursos. De igual forma, el 70% de estos equipos se fabricaron en México y el 30% viene de talleres extranjeros. Desde el momento que se comenzó con la construcción de esta refinería en el año 2019, ingenieros de Pemex empezaron a realizar el pedido de todos los equipos y al mismo tiempo pagarlas. Con esta logística se ahorraron muchísimo dinero, porque ahora, con la alza de los costos, estos equipos estarían costando el triple. Todos estos equipos que vemos valen miles y miles de dólares. Por esta razón, esta zona está muy vigilada por cámaras de seguridad y guardias. Y todos los trabajadores que ingresan cada día a la zona de trabajo se identifican para evitar intrusos en la obra. Gigantes y pesadas grúas levantan miles de toneladas que pesan estos sofisticados equipos. El ingeniero de Pemex nos comentó que para llevar a cabo estas maniobras tienen que esperar el día idóneo, cuando no existan rachas de viento, ya que por ser una zona cercana al mar, hay días con mucho viento, que de cierto modo hay movimiento en los equipos que cuelgan de las grúas. Esta instalación industrial que recorremos es verdaderamente inmensa. Está dividida por secciones y calles que hoy, por ser una obra en construcción, falta que se lleve a cabo las pavimentaciones, pero en cuanto todo se vaya concluyendo, todas las vías de acceso serán pavimentadas. A nuestro paso observamos a los trabajadores que reciben sus sagrados alimentos. Nos comentaban que la empresa constructora se encarga de darles la comida al mediodía y así evitar que salgan de las instalaciones en busca de alimento. Se imaginan, sería un caos total entrar y salir de esta instalación industrial, ya que son 32 mil trabajadores que laboran todos los días. También visitamos el muelle, por donde llegan los gigantes barcos con los pesados equipos que envían los talleres de otros países. Y nos comentaban que cuando hay grandes rachas de viento, los barcos están en espera. Hasta que los vientos se calmen, se procede a la descarga de equipos. Toda esta zona está siendo vigilada por militares que cuidan y resguardan los costosos equipos para la refinería. Actualmente, el avance de la construcción supera el 90% de avance físico y solamente faltan 60 días para que el presidente de México lleve a cabo la gran inauguración de esta magna obra. Como vemos, el presidente de la República es un hombre de palabra que trabaja por el bien del país. Y acá se ve claramente
que esta magna obra avance en tiempo y forma de manera sincronizada para concluirla en la fecha estipulada. Esta es otra de las grandes obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México esperan con ansias para que México se vaya perfilando para una gran potencia. La ingeniera Rocío Nahle está poniendo todo de su parte, al igual que los ingenieros de Pemex y todo el personal a su cargo. Con esta magna obra, los obreros de esta región llevan el sustento a sus familias. Falta poco para que veamos el fruto del esfuerzo, la dedicación, honestidad, capacidad y talento que tienen los ingenieros de Pemex que están al frente de esta magna construcción. No cabe duda que México tiene un pueblo con gente trabajadora y de igual manera con un gobierno que busca el bienestar del pueblo. Con esta gran obra, México crece y sobresale de las naciones del mundo.